A todos los presentes, vecinos, habitantes de esta población, os hago sabedores de la siguiente carta de privilegio dada y dictada por Su Majestad. Por la presente, como rey y señor natural y como administrador perpetuo de la Orden de Calatrava, por mí y mis sucesores, en estos dichos, mis reinos y señoríos, y en la dicha administración y maestrazgo, os hago villa, para que así os nombréis e intituléis de aquí en adelante, y no aldea ni lugar de la dicha villa de Alcañiz, la cual no haya de tener ni tenga ninguna parte, ni jurisdicción civil, ni criminal en esta villa de Alcoriza, porque toda os la doy, cumplida alta y basa, mero y mixto imperio. Para que el justicia y los jurados de este dicho lugar pudiesen conocer y conociesen de las causas civiles y criminales que se ofreciesen en cualquier cualidad y cantidad que fuese. Para que el dicho justicia de esta villa pueda tener cárcel donde estén presos las personas que hubieran de estar encarceladas, y poner y nombrar carceleros, y mudarlos donde le pareciere a su mera y libre voluntad. Que en la villa de Alcoriza haya horca, picota, cepo, cadena, cuchillo y todas las demás insignias para usar y ejercer la dicha jurisdicción. Que dicho justicia pueda nombrar y crear vergueros, porteros, pregoneros y otros ministros para la administración y ejecución de la justicia, y revocarlos y crearlos de nuevo una y cuantas veces le pareciera. Que dicho justicia pueda nombrar guardas de montes, dehesas, boalares, vedados, planteros y mieses de esta villa, y que estos hayan de jurar en forma de hacer el bien y diligentemente su oficio ante el justicia. Y que en las casas del ayuntamiento, si las hay o por el tiempo las hubiere, se pongan las armas de la Orden de Calatrava. Y por la presente carta de privilegio, instauro desde el momento mismo el nuevo régimen de Villa de Alcoriza y pongo en vigor estas células del rey. Seguidamente nombraremos a un justicia y dos jurados para que hagan uso, gozo y ejercicio de sus oficios junto con los vecinos, habitantes y moradores de esta villa. A saberes de todos, en las palabras dichas y confrontadas por Su Majestad. Nombramiento de jurado a Miguel Gascón. Yo, Miguel Gascón, vecino de la villa de Alcoriza, juro este cargo que se me otorga ante Dios, sobre la cruz y los santos cuatro evangelios, de haberme a bien y libremente en este oficio de jurado, con desinterés, rectitud y prudencia que Su Majestad y los preceptos de la Orden de Calatrava exigen. Nombramiento de jurado a Domingo Berenguer. Yo, Domingo Berenguer, vecino de la villa de Alcoriza, juro este cargo que se me otorga ante Dios, sobre la cruz y los santos cuatro evangelios, de haberme a bien y libremente en este oficio de jurado, con el desinterés, rectitud y prudencia que Su Majestad y los preceptos de la Orden de Calatrava exigen. Nombramiento de justicia a Juan Berna. Yo, Juan Bernat, vecino de la villa de Alcoriza, juro este cargo que se me otorga ante Dios sobre la cruz y los santos cuatro evangelios, de haberme a bien y libremente en este oficio de justicia, para oír causas públicamente, así civiles como criminales, y concurriendo con especialidad las circunstancias de desinterés, rectitud y prudencia que Su Majestad y los preceptos de la Orden de Calatrava exigen para el ejercicio de esta jurisdicción. Es por voluntad de nuestro rey Felipe que los límites de la nueva villa de Alcoriza, tal y como se han pactado en las condiciones de segregación de la villa y encomienda de Alcañiz, completan todas y cada una
de las partidas delimitadas o contenidas por las siguientes: Saso, Planas, Follas, Valdecuen, Vega, Espuela, Busquiles, Valdelamata, Troncazales, Valellas, Ermitas, Hombría, Pozuelo, Carrascal, Lecinar, Lomas, Alchozas, Barranco de los Cerros, Valdefresquera y Collado de Andorra. Es también voluntad real que los montes de la dicha villa de Alcorisa sean y queden como hoy están, comunes para todos los vecinos de ambas villas, para pacer, leñar, esquilmar, usufructar y servirse de ellos como hasta ahora se ha usado y practicado, quieta y pacíficamente, sin contradicción de personal, preveyendo que en lo que toca a pagar a las pechas que la villa de Alcorisa acostumbra a pagar en cada año a la Baila General Real, no se innove en cosa alguna y que se paguen de la manera en que ahora se han pagado. Por cuanto me pertenece como notario y ante el portero real de la Audiencia de Zaragoza del presente Reino de Aragón, levanto acta y doy fe de la puesta en vigor de las cédulas del rey, que implanta desde hoy el nuevo régimen de villa en Alcorisa, dada en Alcorisa a 9 de noviembre de 1615.